Opinómetro. El 63% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro. En el opinómetro de Adesco Company S.A., los colombianos fueron consultados sobre las últimas polémicas nacionales como la libertad condicional de Salvatore Mancuso. En el más reciente opinómetro realizado por Adesco Company S.A. para W Radio, los colombianos fueron consultados sobre diferentes temas de la coyuntura nacional, como la gestión del presidente Gustavo Petro, el desplazamiento forzado, la suspensión de compra de armas a Israel y la compra de gas a Venezuela. Justamente la primera pregunta del opinómetro cuestionaba a los colombianos sobre la aprobación del presidente Gustavo Petro y su gestión en el gobierno nacional. El 63% desaprueba la manera como el presidente está manejando el país y el 31% aprueba. De la misma manera, se les consultó sobre si las fuerzas militares deberían defenderse ante las agresiones de la población civil o evitar un enfrentamiento. Ante esta pregunta, el 53% votó por defenderse y ejercer su autoridad, el 31% por no defenderse y evitar un enfrentamiento mayor, el 11% no sabe y el 5% no responde. Por otra parte, se cuestionó sobre la cifra de desplazamiento forzado en Colombia. Específicamente, si considera que el desplazamiento forzado de población en Colombia se mantiene aumentado o disminuido. Ante esta pregunta, el 47% respondió que aumentó, el 33% considera que igual, 12% respondió que igual, el 6% no sabe y el 1% no respondió. Entre las preguntas también se resalta el acuerdo o desacuerdo con el presidente Gustavo Petro sobre su declaración de suspensión de compra de armas a Israel por su ofensiva militar contra Palestina. El 46% está de acuerdo, el 34% está en desacuerdo, el 14% no sabe y el 6% no responde. Otro de los interrogantes está relacionado con la libertad condicional de Salvatore Mancuso. De acuerdo con los encuestados, el 71% está en desacuerdo, el 19% de acuerdo y el 7% no sabe. Por último, se preguntó si está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración del presidente Ecopetrol que Colombia importará gas de Venezuela a partir del 2025. En respuesta, el 60% dijo estar en desacuerdo, el 22% de acuerdo, el 15% no sabe y el 3% no responde.